Tres cuartas partes de nuestro cuerpo está conformado por agua. Por ello, la adecuada hidratación es importantísima para una buena salud. Acompáñenos a conocer más sobre este tema. Y les voy a hablar acerca de la importancia de la hidratación, así como las consecuencias que podemos tener cuando no nos hidratamos correctamente. Bueno, pues a estas alturas creo que ya todos sabemos la importancia que es el mantenernos hidratados. Y pues para comenzar, como un dato importante, nuestro cuerpo está conformado por un 75% de agua. Este porcentaje hace que todos nuestros sistemas estén funcionando de manera correcta. Además de que mantenernos hidratados nos trae múltiples beneficios. Nos ayuda a nuestra digestión, nos ayuda a regular nuestra temperatura corporal, nos ayuda a lubricar nuestras articulaciones y además distribuye los nutrientes necesarios hacia nuestros músculos y hacia nuestros órganos. ¿Cómo saber de qué manera nuestro cuerpo está perdiendo agua? Pues bueno, no necesariamente nosotros perdemos agua cada que realizamos alguna actividad física o cada que sudamos. Aunque parezca increíble, nosotros también perdemos agua cuando respiramos, cuando vamos al baño e incluso a través de nuestra piel. Otro dato importante es que el cuerpo no únicamente desecha agua, sino también desecha algunas otras sustancias. Entre esas sustancias podemos encontrar el sodio, el calcio y el potasio, entre otros electrolitos. El ser humano llega a perder de 2 a 2 litros y medio de agua por día. ¿Y cómo saber de qué manera nos podemos hidratar? Pues bueno, no necesariamente tenemos que consumir agua para hidratarnos o abastecer nuestro cuerpo de líquidos. También podemos consumir otro tipo de alimentos que contengan electrolitos o líquidos que también contengan estos mismos, ya que, como lo mencioné, el cuerpo también pierde otras sustancias además de agua. Nosotros podemos deshidratarnos de tres maneras diferentes, desde una deshidratación leve hasta una grave. Es muy importante que nosotros sepamos a qué nivel estamos y podamos saber qué síntomas tenemos para poder abastecer a nuestro cuerpo o quitar ciertos hábitos malos que tenemos. Cuando tenemos una deshidratación leve, vamos a tener mareos, somnolencia, sensación de sed, dolores de cabeza y cansancio. Cuando tenemos una deshidratación moderada, vamos a tener la boca seca, vamos a tener dolores de cabeza intensos, vamos a tener una sensación de pesadez en las piernas y también vamos a tener un nulo o un poco volumen de orina. Cuando tenemos una deshidratación grave, aquí los síntomas varían un poco. Vamos a tener una respiración agitada, vamos a tener dolores intensos de cabeza, así como una sensación extrema de sed. También vamos a tener náuseas, mareos e incluso convulsiones. Y también es muy importante saber detectarlo a tiempo porque también podemos llegar a tener una alteración en el estado mental. Cuando nosotros tenemos una deshidratación grave, es muy importante siempre acudir a un centro médico, ya que llegar a este punto incluso puede causar la muerte. Ya hablé un poco sobre la hidratación y la deshidratación. También en ciertas ocasiones podemos llegar a tener una sobrehidratación, que es cuando consumimos líquidos de más, y tenemos que saber diferenciarlos y no llegar a este punto. Y como últimos consejos que les puedo dar es que siempre consuman la suficiente cantidad de agua. Dos puntos principales: para aquellos que realizan algún deporte o alguna actividad física, siempre manténganse bien hidratados antes, durante y después de su entrenamiento. Para las personas que consumen algún tipo de medicamento, el consumir agua y el hidratarse correctamente las va a ayudar a que estos medicamentos sean más eficaces. Y por último, es que siempre tomen agua antes de que tengan sed.